relación tiene el fútbol con la cocina? Este es el mejor programa de televisión nacional porque lo dirige la profe Argel. Siempre he sabido que ella tiene un gusto muy refinado por la comida. Por eso ella debe preferir los restaurantes caros. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Argel Monge Zamora. Soy profesora de español y además la presentadora de su programa Falacias. Este programa le recuerda lo útil que es reconocer las falacias y su significado para detectar cuando alguien nos está engañando, manipulando, chantajeando o conquistando. Desempleo. ¿Viste, Falas? ¿No? Lo difícil que está la situación. Estoy tan preocupada por un amigo que no logra conseguir trabajo. Yo lo salvo. Yo le puedo ayudar. Yo le puedo ayudar a su amigo. Ponete serio, Falas, si la situación está difícil. Pero si estoy hablando en serio. Yo conozco un método infalible para conseguir trabajo. Se llama el método de los 5 pasos para conseguir trabajo. En serio, yo le ayudé a ese amigo y ahora él tiene poder para decidir cuándo, dónde y cómo de su empresa. Eso gracias a mi método. ¿En serio, Falas? Pero que sí es en serio. Yo fui director de las oficinas de Empleo Ya y tenía un cliente que quería ser directivo general de una empresa muy importante. Y yo le dije, señor fulano, yo le facilito mi método para que usted pueda ser gerente directivo, ¿ah? ¿Qué le parece? ¡Ay, yo sé que sí! Recuerde mi método, los 5 pasos para conseguir trabajo. Y el señor fulano me dijo, Falas, pero es que si el otro candidato es mejor que yo. ¡Señor fulano! Yo sé que usted no tiene las posibilidades, que el otro aspirante es más fuerte, más inteligente, más apuesto, pero usted no sabe con quién está hablando, señor fulano. Tenía tanto poder en esa empresa que hasta hice unos videos donde se muestra cuáles son mis estrategias para conseguir trabajo. ¿Y tenés algo de ese trabajo? ¡Por supuesto! ¡Aquí está! Realmente esta es una gran idea. Calza para el puesto de trabajo que se quiera. Dicen que un buen trabajador es el resultado de su hogar. La casa de es sucia y llena de basura en su exterior. Su puerta está sucia y sus ventanas están sucias. Esto solo es reflejo de cómo es el trabajo de sucio y deshonesto. Porque yo quiero lo mejor para su empresa, le hago la advertencia. ¿En serio, Falas? ¿Vos hiciste eso? Sí, claro, pero hay más. Y esto está mejor porque este sí está editado para el señor fulano. Nació en este país. Vino a dar lo mejor para su país. Lo mejor para su empresa. Lo mejor para su familia. Porque, señor fulano, es un trabajador honesto y dedicado, sin duda, el mejor. Yo ya lo conozco, yo conozco lo bueno, sin duda. Señor fulano, es lo máximo, ya usted lo conoce. Él ama lo que usted ama. Todo el mundo lo ama, su empresa lo ama, nosotros lo necesitamos, ¿qué espera? El gerente general, amado por sus trabajadores y también por todos los trabajadores del mundo entero. ¡Ve! Por eso siempre digo que en este canal no aprovechan el intelecto creativo de sus empleados. ¡No, no me tienen aquí haciendo estas cosas! Tan creativo él, amado por sus empleados y todos los empleados del mundo. Eso me recuerda a una frase que dijo un famoso escritor francés. Una tontería sigue siendo una tontería, aunque sea dicha por 50 millones de personas. La falacia de apelación a la fuerza es aquella que crea relaciones de argumentos que permiten manipular a partir de la fuerza o poder que tenga una persona sobre otra o sobre un grupo. Por eso Falas utiliza el recurso de "pero usted no sabe con quién está hablando", esto para convencer. De igual manera, con la falacia de tipo conclusión inatingente o irrelevante, porque se parte de prejuicios o percepciones para establecer argumentos. Falas la utiliza cuando habla en el video de la casa del aspirante al puesto y lo relaciona con su forma de trabajar. Por último, la falacia sobre el llamado a la multitud, la que permite convencer desde las pasiones que tenga una colectividad. En este caso, el gerente general, amado por sus trabajadores y también por todos los trabajadores del mundo. ¡Nos vamos a comerciales!
¡Qué bonita te veo hoy! ¡Qué hermoso que trae el cabello esta mañana! Hoy usted está comprendiendo la materia con gran rapidez. ¿Cansado de tener picazón en la cabeza? ¿De que otros lo crean desasiado? El fin de los piojos ha llegado. ¡Basta ya de liendres y piojos! ¡Soy Vital y he venido a traerte todo mi poder limpiador! ¡Mi fórmula limpiadora es única y es recomendada por la prestigiosa estrella del cine ruso, Sara Verusky! ¡Ya sabes! ¡Usa el champú Vital! ¡El único aprobado por Linkipedia! ¡Ese champú es buenísimo! ¡El único aprobado por Linkipedia! ¡Eso es calidad! ¡Nota mental comprar champú Vital! Es común que por medio de anuncios publicitarios o propaganda nos persuadan a través de las falacias. La falacia de énfasis. Sucede cuando damos énfasis a alguna proposición. Lo hacemos de manera tal que nos lleva a tener conclusiones erróneas. Si nos dicen, ¡qué bonita que se ve hoy! Supone que los demás días no se ve bonita. En el segundo anuncio, nos dicen que la fórmula limpiadora del champú es única, porque la usa una estrella del cine ruso, y es aprobada por Linkipedia, dos figuras que generan credibilidad en las personas, aunque no sean especialistas en el tema. Por eso, es una falacia de autoridad. ¿Alguna vez lo han abrumado vendedores que le dicen lo lindo y perfecto que se ve un producto que quieren venderle? ¡Mire al pobre Falas! Esa camisa se le ve muy bien. Debería de comprarla. Mire qué bien le quedan esos zapatos. Definitivamente son para usted. Perfecto. Es el abrigo perfecto para usted. Porque hace juego con sus ojos. Aquí tiene una gorra que es perfecta para el tamaño de su cabeza. Lleve también esta crema. Es ideal para su piel. Mire qué guapo se ve. ¿Y no tiene alguna novia que le guste para que la visite con su nuevo look? Lupita me gusta. Y Juliana me encanta. Voy a pedirle que sea mi novia. No entiendo. ¿Qué haces vestido así? ¿Qué tiene? ¿Y a quién le vas a pedir que sea su novia? Ah, yo le voy a pedir que sea mi novia. No importa. Yo te pedí un favor. ¿Puedo saber si pudiste hacerlo? Sí, yo pregunté por la mochila, pero nadie me entendió. Y más bien me vendieron este lindo look. Mire qué guapo quedé. ¿Y puedo saber cómo preguntaste por la mochila de mi sobrino? Sí, yo dije, buenas, ¿tienen mochilas para niños con ruedas? ¡Sos una completa falacia! ¡Ay, sí! ¡Pero es por culpa de este canal! ¡Que no quiere creer en mi creatividad y más bien me ponen a hacer el ridículo! No me refiero a tus problemas con este canal, sino que acabas de utilizar una falacia circunstancial y luego una falacia de ambigüedad. En la situación que acabamos de ver, Falas fue víctima de manipulación a través de la falacia circunstancial, que se usa cuando queremos realzar algo de alguien para nuestra conveniencia, pero que no es cierto. Buenas, ¿tienen mochilas para niños con ruedas? Al final podemos identificar otra falacia de anfibología, porque nos lleva a preguntarnos, ¿quién tiene ruedas? ¿La mochila o los niños? Ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Este programa llega a ustedes por Guacamole del Sol, el guacamole más rico. El sabor de nuestro guacamole es sabroso porque los componentes con que se elabora, aguacate, sal, limón y chiles, son igual de sabrosos. Guacamole del Sol. Y ahora en su nueva presentación, helado de guacamole. Tienen que probarlo. ¡Qué rico helado de guacamole! Bueno, ese es nuestro patrocinador con la falacia de división. El guacamole es el más sabroso como tal. Pero eso no significa que el aguacate, la sal, el limón o los chiles lo sean. La falacia de división se identifica cuando se atribuye a los miembros de un conjunto por separado lo que es cierto únicamente para el conjunto en sí. ¡Cálmate! ¿Qué te pasa? ¡Es que se me cayó mi helado de guacamole! Estoy seguro de que los duendes me lo botaron. ¿Pero por qué decís eso si los duendes no existen? ¿Cómo que no existen? ¡Pruébeme que no existen! ¡Ah! ¡No puede, ¿verdad? Por lo tanto, los duendes sí existen. Así como existió mi helado de guacamole. ¿Pero qué tiene que ver la existencia o no de los duendes con tu torpeza? Bueno, comprendo que estás molesto por lo que sucede en el canal. Que no se están respetando las necesidades básicas de los trabajadores. ¡Uy,
usted ni siquiera tiene necesidades. Ni siquiera es obrera. Usted no sabe lo que este canal le hace a uno. Nosotros, los explotados trabajadores. Por cierto, profe, ya dejó dormirse en el trabajo. ¡Malas! Primero, yo no duermo en el trabajo. Y segundo, en esta breve conversación ya llevas 3 falacias. Las explico y luego hablamos sobre tu continuidad en este programa. La falacia de ignorancia se usa cuando se afirma que algo es verdadero o falso, porque no se ha probado lo contrario. La falacia ad hominem ofensiva es cuando se desvía la atención de una propuesta hacia la persona. Se rechaza lo que alguien dice. Para esto, se hace mención de alguna característica de la persona. También identificamos la falacia de pregunta múltiple, usada cuando se admite como verdadero algo que no tenemos por qué. Es como para pillar a alguien que queremos que confiese algo. Por eso la respuesta a la pregunta si he dejado de dormir en el trabajo podría llevarme a admitir que sí he dormido en él. Cosa que no hago. Por favor, profesora, no me despida. Yo le prometo que voy a ser un mejor trabajador. Es que, vea, yo esto es lo único que tengo en la vida. Y si usted me despide, vea, yo es que le estoy pagando una casita a mi mamita. Y si usted me despide... Ya, falas, está bien. Tu falacia de apelación a la misericordia funcionó esta vez conmigo. Pero solamente con una condición. Lo que usted me pida, profe, lo que usted me pida. Que me prestes el dinero que me hace falta para pagarle a los técnicos del programa. ¡Ah! No. Yo a usted no le presto. No, el otro día yo vi como este camarógrafo vino a pedirle plata a usted y usted dijo que usted no presta. Y si usted no presta, yo no le presto. Falas, está bien. Ya no me prestes el dinero. Y menos porque evitas prestármelo con ese argumento tan persuasivo y manipulador del tipo y tú también. Profe, creo que hemos perdido el tiempo. Pues búscalo. Bueno. Y no perdamos más el tiempo. Analicemos las últimas 3 falacias de nuestro programa, que son falacia de apelación a la misericordia, falacia del tipo y tú también, y la falacia de equívoco. La falacia de misericordia se da cuando no tenemos argumentos. Es común que manipulemos a otros generando lástima y nos hacemos las víctimas sin ofrecer razones, como lo hizo Falas. La falacia y tú también se identifica cuando rechazamos algo o no lo queremos, porque no recibimos lo mismo de quien nos lo pide. Por eso Falas no me quiso prestar el dinero. Por último, la falacia de equívoco. Se determina según el contexto en el que estemos hablando. Las palabras se pueden interpretar de diferente manera. Por eso, si digo que pierdo el tiempo, no es que deba buscarlo, porque ¿dónde podría encontrarlo? Es importante identificar razonamientos persuasivos e incorrectos en sus conversaciones con otras personas, ya sea familia, compañeros de clase, profesores, empleados públicos o en medios como los anuncios de la televisión, la radio o redes sociales. Pueden ahora en adelante analizar toda la información que le llega y escudriñar las pruebas de lo que se le dice. Profe, ¿qué pasa si se tira un pato al agua? Nada, profe, nada. Falas. Mejor nos despedimos. ¡Hasta pronto!